Muy buenos días con todos. A nombre de PromPerú, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta presentación que busca mostrarles las tendencias tecnológicas mundiales relativas a todo lo que es el sector de servicios, moderno. Reciban un cordial saludo de Mario Charán, que es director de promoción de exportaciones, que por temas de agenda no puede acompañarnos el día de hoy, pero les agradece brindarnos su tiempo. Mi nombre es Gonzalo Lindo, especialista del Departamento de Inteligencia de Mercado, y junto con Ader Retamoso, gestor de proyectos, y Omar del Carpio, gerente general de la empresa Proyecta Más, los vamos a acompañar en este evento. El objetivo de esta actividad es presentarles los nuevos lanzamientos en diversas verticales de la industria. Nuevos lanzamientos en lo que son servicios, los servicios modernos. Y también otros temas que espero sea de su interés. Finalmente, les agradecemos a todos, por favor, tener los micros y cámaras apagadas con la finalidad de no interrumpir el desarrollo de esta presentación hasta que pueda activarse la ronda de preguntas en donde podrán formular sus consultas vía chat. Nuevamente, agradecerles por acompañarnos el día de hoy y les invitamos a que puedan dejar sus comentarios y dudas también. Y siguiendo con el contenido y el desarrollo de la presentación, los dejo a cargo de Omar del Carpio. Muchas gracias. Omar, por favor. Buenas tardes con todas y todas las presentes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación para presentar este resultado. Lo voy a pedir a Ader que me puede ir compartiendo. Yo voy a primero darles una síntesis rápida de lo que hemos hecho, ¿no? Algunas aclaraciones y de ahí le voy a dar pase a Ader para que empiece con el primer tema. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder abordar todos los detalles, pero sí les vamos a hacer conocer que en el informe va a haber mayor información, ¿no? El objetivo era desarrollar informes de vigilancia que describan algunas tendencias, innovaciones y servicios desarrollados, ¿no? Y también ventanas de oportunidad. Asimismo, ¿no? El alcance ha estado orientado a ver la importancia de esos servicios en cinco verticales: financiero, educación, entretenimiento, minería y retail. En el caso de minería, es importante resaltar que le hemos dado un énfasis al tema de minería subterránea, ¿no? A partir de las conversaciones que tuvimos previamente con algunas empresas. Entonces, Elsa va a tener digamos, un acercamiento mucho más específico a esa rama, ¿no? En el informe, ¿no? Ahora vamos a presentar solo una síntesis de los resultados en términos de publicaciones, patentes y, digamos, proyectos que se están dando a nivel internacional, dado que esta información es muy extensa y nos quedaría muy corto el tiempo si quisiéramos abordarlo para cada una de las verticales. Sin embargo, en el informe van a poder encontrar, ¿no? Además de esa síntesis, qué organizaciones están involucradas, qué instituciones son las que están trabajando los proyectos, ¿no? Lo cual también les permitirá identificar potenciales socios en caso se interesen en alguno de los temas que han surgido de ello. Bueno, Ader, te doy la palabra para que continúes, ¿no? Y nuevamente gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Omar. Si me confirmas si se me escucha bien. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Antes de comenzar, solamente quiero mencionar que vamos a seguir la presentación en este orden, ¿no? Vamos a presentar los hallazgos en el sector financiero, continuamos con educación, luego en la industria del entretenimiento, el sector minería y culminaremos con el sector retail. ¿Sí? Bueno, empezamos con el sector financiero. El esquema va a ser lo mismo, digamos, para las demás verticales, donde vamos a mostrar una síntesis de cuáles son los temas de interés en la producción de I más D más I, así como las innovaciones enfocadas a las aplicaciones tecnológicas identificadas, al igual que las empresas o startups, ¿no? Que se han podido encontrar en la búsqueda. Entonces, continuamos.
Rápidamente, cabe indicar que para el tema de los de la producción de I+D+i se ha tomado un periodo de tiempo de 10 años, ¿no? Y podemos encontrar, ¿no?, que el principal interés respecto a la producción científica, a la investigación y desarrollo, encontramos que se está orientando, ¿no?, al desarrollo de conocimiento respecto al almacenamiento de datos y uso de tecnología blockchain, ¿no?, así como los medios necesarios para brindar servicios financieros más inclusivos, seguros y sostenibles. Respecto a las patentes, lo que hemos encontrado es patentes relacionadas a sistemas o métodos de tratamiento de datos, así como sistemas informáticos basados en modelos computacionales y específicos. Y con respecto a los proyectos, se identificaron dos repositorios: el repositorio del CORDIS, que es un repositorio de los proyectos que financia la Comunidad Europea, así como el repositorio de proyectos que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? En ese sentido, lo que pudimos identificar fue que el financiamiento de estos proyectos en Europa está orientado al desarrollo de aplicaciones digitales para ahorro e inversiones, así como la automatización de procesos que contemplen el marco normativo aplicable al sector financiero. En el caso de América Latina, encontramos que el financiamiento está orientado a la inclusión financiera y también a dotar capacidades digitales tanto a instituciones financieras como a los gobiernos. Respecto a las innovaciones, cabe indicar que estos son hallazgos de noticias, ¿no?, en el año 2022, ¿no?, respecto a aplicaciones tecnológicas y empresas, ¿no?, que han aparecido en la búsqueda en este periodo. Entonces, tenemos que las aplicaciones que se pudo identificar son estas de aquí, como pueden ver: inteligencia artificial, ¿no? Encontramos aplicaciones como usando inteligencia artificial para el tema de biometría o para la creación de plataformas basadas en usuarios, computación en la nube, ¿no?, que soporta sistemas digitales financieros, digamos también el uso de blockchain, ¿no?, orientado a la gestión de datos, y el tema de monedas digitales también aparecieron, el uso de la realidad mixta, ¿no?, que combina realidad aumentada y realidad virtual, ¿no?, con el desarrollo de sucursales de banca, o el digital twins o gemelos digitales, ¿no?, que está orientado al análisis de desempeño. Igual, como por un tema de tiempo, solamente vamos a mostrar algunas de estas aplicaciones. Antes de comenzar, indicarles por qué las empresas, startups que se encontraron, ¿no?, están desarrollando soluciones, ¿no?, aplicando tecnologías como inteligencia artificial, computación en la nube, blockchain principalmente, ¿no? Bueno, pasamos a las aplicaciones directamente. El pago biométrico. Encontramos que Mastercard ha lanzado hace poco un programa piloto en Brasil, ¿no?, con una tecnología de reconocimiento facial que busca que los clientes puedan comprar sin una tarjeta plástica, ¿no? Están lanzando ese piloto, lo han lanzado este año. Encontramos también, por ejemplo, que se está utilizando la inteligencia artificial con los chatbots, ¿no?, exclusivos o, digamos, más específicos para bancos y cooperativas de crédito. Encontramos también, por ejemplo, préstamos personales en línea, o sea, es una plataforma. Este es Loans, es una empresa canadiense, ¿no?, que tiene una plataforma de préstamos personales. Digamos que también se salió destacado en la búsqueda. Encontramos también este tema de finanzas integradas, ¿no?, que básicamente son empresas que no están en el sector financiero, pero que están proporcionando servicios bancarios más allá de los pagos en línea, ¿no?, como digamos cuentas bancarias o carteras o préstamos, ¿no? Aquí podemos ver un caso de Monfair, ¿no?, que es una plataforma digital de inversión de capital privado, ¿no?, así como otras empresas o otras startups europeas que se identificaron que ofrecen servicios similares de este tipo, ¿no? Respecto a, en el caso de Latinoamérica, se encontró que, por ejemplo, Mensajeros Urbanos o Rappi, ¿no?, están también entrando o incursionando en ampliar su portafolio en el tema de servicios financieros, ¿no?, ofreciendo productos como las billeteras virtuales, las tarjetas de crédito y débito, ¿no?, las pólizas de robo, hogar o accidentes. En el caso, digamos, el uso de aplicación de blockchain, Brasil, a través de estas dos instituciones, ¿no?, lanzó su red de blockchain en Brasil con la
finalidad de monitorear el gasto estatal del país, ¿no? En el caso de Brasil, digamos, y aplicaciones, por ejemplo, en realidad mixta, encontramos pues, que esto generalmente se está usando para mejorar la educación financiera, ¿no? Entre la población. Aquí, por ejemplo, tenemos tres casos, ¿no? Digamos, un banco australiano, ¿no? Que ha lanzado una aplicación de búsquedas de viviendas con realidad aumentada. Un banco en la India también, ¿no? Que está, menciona acá que se ofrece un calendario que proporciona mensajes relevantes cuando se ve a través de un teléfono inteligente. O un banco en Omán que está utilizando también realidad aumentada para ayudar a los clientes a ubicar sucursales y cajeros automáticos, ¿no? Y al mismo tiempo, dice acá, muestra algunas ofertas o algunos mensajes que les pueda interesar a los clientes. Y respecto a los gemelos digitales, ¿no? más que una noticia, lo que se encontró fue un paper donde analiza la posibilidad de que esto pueda ser un robo-advisor que pueda utilizar los gemelos digitales para evolucionar hacia un servicio de asesoramiento financiero integral y dinámico, ¿no? Principalmente eso. Y eso sería con respecto a la parte financiera. Ahora, si me permiten, voy a dar pase a Omar para que pueda continuar con el sector de educación. Omar, adelante, por favor. Bueno, en el caso del sector de educación, ¿no? Podemos ver que los temas de interés en los últimos 10 años, por ejemplo, vinculados con investigación y desarrollo, se han centrado en temas como e-learning, ¿no? Vinculado a plataformas y herramientas virtuales. Y en temas de patentes está mucho más relacionado con procesamiento de datos, codificación y criptografía, la transmisión y comunicación de datos, aparatos para enseñanza o comunicación con ciegos, sordos o mudos. Y en los proyectos de la Unión Europea, en este caso, la generación de nuevas capacidades vinculadas a temas como salud y medicina, o reforzar la capacidad de investigación, ¿no? O el potencial uso de los datos masivos, por ejemplo, en sectores industriales específicos. Ya si miramos las aplicaciones que destacan en las noticias del último año, podemos encontrar que están orientadas a temas como tutores inteligentes, análisis del potencial, gestión académica, diseño educativo, plataformas de aprendizaje, gamificación, seguridad en la nube, red social, asesorías, certificados en el caso de blockchain y aprendizaje inmersivo en temas de realidad mixta. Bueno, en la presentación vamos a enfocarnos en temas como desempeño del usuario, gamificación y plataformas de gestión, que son los elementos que hemos podido identificar. Obviamente hay empresas y startups, y como pueden ver, el centro está en los servicios que se puedan trabajar desde la nube principalmente. Plataformas de aprendizaje adaptativo, digamos, este es un aspecto interesante. Hay varias de estas soluciones que se están lanzando en temas de inteligencia artificial que permiten adaptar las pruebas a las capacidades que tienen los estudiantes para ir modificando los niveles de dificultad, ¿no? Y siendo obviamente mucho más precisas. De hecho, hay grandes jugadores también involucrados en esto como Carnegie Learning o Newton de Wildbrand. Por otro lado está también el tema de la inteligencia artificial aplicada para los estudiantes que tienen problemas académicos o podrían tener abandono en un proceso, y para ello este sistema de manera también automática permite identificar a estos estudiantes, ¿no? Para poder brindarles el soporte y ayudarlos a evitar el problema. Hay plataformas de gestión académica, creo que aquí, de hecho, esto es bastante extenso, acá solamente hemos mencionado algunas, ¿no? Pues son plataformas que permiten hacer la gestión integral, digamos, del espacio educativo, por decirlo de alguna manera, es decir, el tema de las tutorías, la gestión académica, administrativa, económica, el tema de los docentes y la comunicación incluso con las familias. Temas como el diseño instruccional, también se han desarrollado soluciones, ¿no? Plataformas para diseñar proyectos de formación, ¿no? Y centralizar los recursos, incluso enlazar ya con el tema de la programación. Aprendizaje holístico con gamificación, ¿no? Acá también vemos un caso de una plataforma que combina esos elementos vinculados con insignias, puntajes, ¿no? Tablas de clasificación, como elementos también de incentivos. Este es un ejemplo de las tantas seguro que podemos encontrar.
aprendizaje no vinculado a ello, también podemos ver el caso de esta, digamos, tecnología orientada a un videojuego para el sector minero que permite generar el espacio para aprender procedimientos de operación y mantenimiento o seguridad en una faena virtual, ¿no? A través de un espacio nuevamente inmersivo. Bueno, temas de interacción en ciberseguridad, de hecho hay varios, ¿no?, que se están desarrollando, ¿no? Acá presentamos uno que se resalta en las noticias para integración nuevamente y dar mayor confidencialidad al tema en cualquier dispositivo. El tema de redes sociales para educadores que permiten compartir entre ellos estrategias, consejos, herramientas, recursos. Esta plataforma, por ejemplo, orientada al tema de las personas que estudian en el extranjero, que les permite tener un conjunto de servicios que cubren el ciclo de vida de su proceso, digamos, de formación en el extranjero. Por otro lado, podemos ver este tipo de plataforma también que conecta el aprendizaje, ¿no?, con datos de comportamiento del usuario, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy vinculado a los programas orientados al sector privado, ¿no?, donde lo que se busca es ver el retorno de la inversión. Entonces, está aprovechando también el comportamiento del usuario para poder asegurar un mayor rendimiento de la inversión de las empresas en formación. Laboratorios virtuales inmersivos, ¿no? Otro ejemplo que podemos mirar, que también está orientado a mejorar habilidades, en este caso de la fuerza laboral. Temas, por ejemplo, vinculados a salud. Acá encontramos un caso, ¿no?, de un sistema que permite mirar, por ejemplo, a nivel de hologramas de 3D de alta calidad, temas como el corazón, pulmones y riñones, y de esa manera incluso poder mirar cómo puede cambiar a partir de una enfermedad y estudiarlo directamente. Aquí podemos continuar, por ejemplo, esta es otra startup que ya está vinculado a más temas de blockchain, en este caso el tema de los NFTs, para poder administrar, rastrear y validar credenciales educativas. Y bueno, esa es una síntesis que podemos presentar rápidamente para el segmento educativo, ¿no? Y Ader, nuevamente te doy el paso para que continúes. Gracias, Omar. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Respecto a la industria del entretenimiento, ¿no?, lo que se encontró respecto a la producción de imágenes así, ¿no?, el interés en investigación y desarrollo está orientado a comprender tecnologías inmersivas relacionadas con la experiencia de usuario y la gamificación, ¿no? En el caso de las patentes, ¿no?, se identificaron patentes o registros, solicitudes de patentes orientadas a videojuegos y otro tipo de juegos, así como patentes relacionadas con el procesamiento o generación de datos, de imágenes o simuladores informáticos de cálculo. En el caso de los proyectos, se identificaron proyectos europeos que tienen una orientación hacia el desarrollo de tecnologías inmersivas, así como para mejorar la publicidad y estrategias de redes sociales a través del uso de Big Data y la inteligencia artificial. Respecto a las innovaciones, lo que se encontró a este año 2022, ¿no?, encontramos cinco aplicaciones tecnológicas, ¿no?, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, ¿no?, orientado al monitoreo del flujo de personas, en el caso de computación en la nube, ¿no?, que es, digamos, proporciona una plataforma para producción de contenido, así como el contenido mismo, ¿no?, digamos, el uso del Internet de las cosas, ¿no?, para la gestión de medios, y hay una tendencia respecto a la computación perimetral. El uso de la realidad mixta, ¿no?, para el desarrollo de contenidos, el metaverso, ¿no?, hologramas y avatares. En el caso de blockchain, los sistemas de monetización, seguridad de la propiedad intelectual y NFTs, ¿no? Digamos, por un tema de tiempo, también estamos solamente enfocándonos a mostrar algunas de ellas, ¿no?, como relacionadas al tema de producción de contenidos, juegos y blockchain, ¿no? Respecto a las empresas y startups identificadas, ¿no?, encontramos, pues, que las soluciones que estas están brindando, ¿no?, utilizan inteligencia artificial, computación en la nube principalmente, ¿no?, y, digamos, en menor medida en las demás aplicaciones tecnológicas. Pasamos rápidamente respecto a espacios inteligentes con cámaras y sensores, ¿no? Por ejemplo, está
Este estadio, ¿no?, está utilizando una, ha desarrollado, está lanzando un proyecto, ¿no?, que busca monitorear el nivel de ocupación en el lugar mediante la aplicación de análisis predictivos y correlativos a los datos recopilados de sensores ópticos. Según lo que se menciona, es que están buscando, están experimentando, ¿no?, quieren un poco explorar qué es lo que se puede obtener con esos datos digamos que permite la inteligencia artificial, ¿no?, con el análisis de la afluencia de personas, principalmente. Respecto a la computación en la nube, ¿no?, por ejemplo, identificamos una aplicación que permite a los asistentes de teatros, ¿no?, incluir subtítulos y descripciones de audio, ¿no?, a través de un teléfono inteligente, ¿no?, y también que está orientado principalmente para personas con pérdida auditiva, ¿no?, con pérdida auditiva, ¿no?, que pueden usar estas aplicaciones, digamos, para ver los subtítulos directamente desde su teléfono, ¿no? Y, digamos, también es importante destacar esta parte, ¿no?, que tiene una pantalla atenuada y un esquema de color que evita distraer a los otros miembros de la audiencia. Transmisión descentralizada de contenido, ¿no? Esta es una plataforma de código abierto para la transmisión descentralizada de contenido. Hay una fundación Donis que ha lanzado, digamos, esta plataforma, ¿no?, que reúne, dice, hardware de cámaras, contenidos de transmisión y blockchain para orientar un poco, apoyarle el tema de educación, el avance y la adopción de la gestión descentralizada de contenido y transmisión. Colaboración y simulación en tiempo real, ¿no?, se identificó esta empresa, ¿no?, que brinda una plataforma de colaboración 3D de extremo a extremo, ¿no?, y simulación real que conecta a los equipos de diseño, sus activos 3D y herramientas de software, ¿no?, permitiendo una colaboración de diversos grupos de trabajo en diferentes territorios, ¿no? Colaboración multimedia, ¿no?, identificamos esta empresa, ¿no?, que brinda soluciones de gestión de activos, de medios, de la nube, ¿no?, que recopila y organiza los medios de forma segura desde cualquier almacenamiento y proporciona herramientas para una colaboración multimedia. Luego tenemos la computación de borde de acceso múltiple, ¿no?, que busca toma el almacenamiento y la computación en el borde más extremo de la red, ¿no?, que busca, digamos, que permite de alguna forma ofrecer contenido y experiencias digitales más rápidas y con menor latencia, ¿no?, que digamos es el principal elemento que se destaca, ¿no?, la menor latencia en ese caso. El uso de blockchain, por ejemplo, se están desarrollando plataformas que monetizan con criptomonedas, ¿no? Esta empresa TalkAbots. En el caso de negociaciones virtuales, también es una plataforma de negociación cinematográfico que opera, almacena y permite la transparencia de los derechos y la gestión de ingresos con tecnologías blockchain. Mercados NFT, ¿no? Digamos, esta empresa, Cascade, está próxima a lanzar el primer mercado de NFT para películas y series de televisión, que básicamente se está ofreciendo tokens, ¿no?, que permiten a los fanáticos poseer activos virtuales de propiedades de cine y televisión. Bueno, en el tema del metaverso, ¿no?, se están construyendo un mundo abierto, como se menciona, de diferentes espacios, ¿no? Resobar, estadios, ¿no?, centros comerciales. También identificamos un nuevo motor de gráficos 3D en tiempo real, que básicamente lo novedoso que tienen está en el desarrollo de objetos de superficies y personas 3D más realistas, una iluminación más natural y efectos de audios espaciales, ¿no?, orientado a la inmersión o la experiencia inmersiva de los contenidos de entretenimiento. Eso sería con respecto a entretenimiento. Voy a dejar de compartir para darle pase a Omar. Voy a hablar ahora sobre el tema de minería, ¿no? En este caso, cuando entramos a la producción de los últimos 10 años, vamos a encontrar que la investigación está orientada con sistemas de comunicación o integrar dispositivos, equipos y maquinarias para mejorar la productividad, modelamiento digital, medición del terreno, considerando fallas, sismología, hundimiento y deformaciones, modelamiento matemático y computacional, y minería subterránea, toma decisiones y operaciones como el transporte y el control de techos, ¿no? Vale la pena acá resaltar nuevamente que el enfoque está en minería subterránea.
Las patentes, hay patentes relacionadas con instrumentos de medición, dispositivos de registro, sistemas de comunicación eléctrica relacionada con transmisión de información o transmisión de información digital, el desarrollo de tecnologías, en el caso ya de proyectos, ¿no? De extracción remotas o sistemas de recolección de datos durante la actividad extractiva, ¿no? Y temas relacionados con minería inteligente y sostenible. Entonces, en las noticias, ¿no? Que se han identificado, digamos, en el periodo de un año, ¿no? Teniendo en cuenta la información, podemos ver claramente que hay una diversidad de aplicaciones en ese sector. De hecho, es el que tiene mayor cantidad de distintas aplicaciones: interpretación de datos, mapeo superficial, vigilancia automatizada, prevención de accidentes, optimización de operaciones en el caso de aplicaciones de inteligencia artificial, sistemas de prevención de riesgos, sistemas para simulación, automatización de tareas, mantenimiento predictivo, optimización de operaciones, en temas de realidad mixta, cuestiones como dispositivos de realidad aumentada, simulación de explosiones, por ejemplo, plataformas de aprendizaje, en temas de blockchain, el monitoreo de la cadena de valor, acceso a inversión, y en temas de digital twins, prevención de colisiones, simulación y optimización de operaciones. Acá vamos a hablar, probablemente ahí va a haber un mayor énfasis en temas de automatización y simulación en los hallazgos que vamos a presentar. Bueno, hay también digamos, una concentración. Se puede ver que esto ha sido similar en temas de inteligencia artificial y sistemas que están aprovechando la computación en la nube, pero acá también podemos encontrar temas de Internet de las cosas, ¿no? Y algunas aplicaciones en Digital Twins. En este caso, por ejemplo, para el soporte inteligente en temas de datos, ¿no? Hay herramientas que monitorean con proceso a través de radares, ¿no? Para apoyar los temas geodésicos, ¿no? En toma de decisiones. Aquí podemos ver una aplicación, ¿no? Que ha trabajado Hexagon. Por otro lado, el tema de imágenes superficiales no intrusivas. Hay bastantes soluciones que se están orientando al tema de imágenes no intrusivas, aplicando diferentes tecnologías, ¿no? Que combinan, ¿no? Y articulan tecnologías digitales diversas. En este caso, para tratar de poder tener representaciones, utilizando, por ejemplo, en este caso, multisensor, ¿no? Inteligencia artificial, que permite mejorar la precisión, ¿no? Y el mapeo, y también reduce daños, ¿no? Y costos asociados, por ejemplo, a excavación. Acá hay otro caso, por ejemplo, que ya busca aprovechar drones, ¿no? Para poder también recoger información con ello y poder hacer monitoreo, digamos, remoto, automatizado, ¿no? Mayormente estamos hablando de vehículos no tripulados, ¿no? Este es un ejemplo, y se vincula entre temas de estaciones meteorológicas y softwares especializados para poder también administrar las operaciones. Por otro lado, podemos ver estos temas que buscan conectar también el control para reducir accidentes, ¿no? Por ejemplo, a través de inteligencia artificial, usando modelos biomatemáticos o test de psicovigilancia y el sistema monitoreo de la fatiga. De esa manera se busca reducir peligros ante accidentes o problemas productivos, ¿no? Que puedan darse en las actividades. Acá hay otra aplicación, ¿no? Vinculado al tema de ahorro de agua, ¿no? Y nuevamente inteligencia artificial, ¿no? Que está buscando identificar para reducir, digamos, los consumos de agua, gestionando datos y procesándolo a través de modelos. Combinación de programación para análisis de huella ambiental, ¿no? De hecho, algo que también nos ha llamado la atención en el sector minero es que varios proyectos se están dando en términos de innovación abierta o consorcios o alianzas estratégicas para poder vincular capacidades tecnológicas entre distintas empresas. Y bueno, acá hay temas como la optimización de movimiento de materiales, por ejemplo, en este caso para reducir el impacto ambiental. Otros temas es servicios, en este caso software as a service, ¿no? Que utilizan nuevamente el mapeo 3D, ¿no? Para poder mejorar la definición en tiempo real, ¿no? Utilizar una alimentación distinta al GPS, por ejemplo, que permita también tener un mayor, digamos, conocimiento del entorno que circula alrededor de las máquinas que están aplicando en el tema y usando obviamente algoritmos también relacionados con imágenes, ¿no? Y aprendizaje profundo. Por otro lado, hay soluciones de mantenimiento predictivo, ¿no? Que están vinculados a equipos pesados, ¿no? Nuevamente se analizan datos, ¿no? En este caso, acá está más orientado al tema de Internet de las cosas, ¿no? Vinculando diferentes elementos, dispositivos, sensores, ¿no? La computación en software
y la utilización de modelos predictivos. Hay otras funciones orientadas a la optimización de las operaciones en minería subterránea. Por ejemplo, en este caso hay dispositivos, ¿no?, que permiten hacer nuevamente el monitoreo y el seguimiento, ¿no?, de las operaciones, de los equipos, ¿no?, y los sistemas de comunicación, ¿no?, en general. Y acá podemos ver una plataforma que visualiza y monitorea el entorno de la minería subterránea, ¿no?, desde un centro de operaciones remoto. Otra aplicación, por ejemplo, que busca también a través de monitoreo a distancia, ¿no?, para poder ver temas de movimientos, posiciones de máquinas y evitar posibles riesgos, ¿no?, para las personas, ¿no?, en el entorno que se está trabajando. De esa manera también se puede anticipar, ¿no?, y prevenir peligros para los trabajadores. Optimizaciones de operaciones, ahí podemos encontrar el caso de Geomobi, una empresa también que desarrolla una tecnología vinculada a controlar el tema de la fuerza laboral, ¿no?, tratar nuevamente de manejar la información en tiempo real, los flujos, ¿no?, de tener operaciones incluso que se puedan estar dando en el proceso. En este caso ya más vinculado a realidad mixta, podemos ver el caso de este dispositivo, ¿no?, que ha sido lanzado al mercado también, que incluso puede trabajar a prueba de explosiones, ¿no?, orientado justo en estas actividades donde hay estos ciertos peligros, y también está articulando temas de inteligencia artificial, además de realidad virtual. El tema de estos muros para poder simular, ¿no?, y trabajar el tema de representaciones, por ejemplo, en caso de las explosiones que puedan darse en los espacios, y así de esa manera poder capacitar, por ejemplo, a la fuerza laboral del sector minero. Este es otro caso también de realidad mixta. Esta es una empresa que viene trabajando en alianza con otra para poder asegurar el aprendizaje mixto, utilizando también el tema del aprendizaje virtual y la realidad aumentada. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿no?, en el caso educativo, ¿no?, de esta aplicación, por ejemplo, que está vinculado también para poder simular, ¿no?, los ejercicios y que las personas puedan aprender cómo se desarrolla una operación, ¿no?, trae sus procedimientos, el tema de mantenimiento y seguridad. En temas de blockchain, acá, por ejemplo, hay una noticia que muestra cómo se está dando alianzas, ¿no?, para poder trabajar el tema de la información sobre cumplimiento con respecto a los temas ambientales, de seguridad y gobernanza de las empresas mineras, ¿no? Entonces, estas plataformas están aprovechando también los temas de blockchain para poder vincular. De hecho, se están dando alianzas, ¿no?, entre varias de ellas para poder anticipar y generar modelos orientados a ello. El tema de África, por ejemplo, se está planteando también como un espacio en el cual se está desarrollando aplicaciones de blockchain, ¿no? Hay empresas que están trabajando en este caso con el tema de diamantes para poder hacer el monitoreo de la cadena de valor. Esta es otra aplicación también de blockchain de la empresa metálica, donde hace contratos inteligentes, el tema de DAOs, por ejemplo, y en este caso trabajando con Ethereum, por ejemplo, puede manejar también una cadena de bloques. Y acá se puede ver temas sobre operación, costos, estudios, ¿no?, exploración relacionado con las partes interesadas. Temas de Digital Twins, ¿no?, se está trabajando también en esta línea, ¿no? Hay aplicaciones, por ejemplo, relacionadas con colisiones, ¿no?, el tema de prevención de colisiones, utilizando la herramienta y poder ir trabajando simulaciones sobre ello, ¿no?, y un perfil de seguridad, por ejemplo, relacionado con este tema en operaciones de cielo abierto y subterráneas. El caso de Mexo también, que ha trabajado una aplicación que tiene orientación a operaciones mineras y metalurgia y de metalúrgicas, ¿no? Temas vinculados también nuevamente a obtener datos operativos, no tanto internos y externos, para poder trabajar. Incluso tiene aplicaciones en temas pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos, ¿no? Y acá hay modelos nuevamente orientados a ello. También se trabaja incluso este tema a nivel de operaciones mineras en aguas profundas, ¿no? Hay nuevamente otras empresas que se están aliando en esta línea para poder desarrollar las aplicaciones que permitan una eficiencia en la extracción y también en las operaciones relacionadas en ese ámbito. Bueno, entonces ahora le doy nuevamente el pase a Ader para que continúe con la última vertical. Gracias, Omar. Voy a
Pasar a compartir rápidamente. Ya, perfecto. Entonces, por último, en el sector Big Tech, lo que encontramos respecto a la producción de I+D+i, ¿no? El interés en investigaciones se muestra claramente en el desarrollo del tema de ventas, ¿no? Analizando también grandes bases de datos, el comportamiento de usuario, las tomas de decisiones, ¿no? De estos, y de tal manera que permitan aplicar estrategias de marketing en diversos canales digitales y físicos. Con respecto a las patentes, lo que se encontraron fueron solicitudes de patentes orientadas al procesamiento o generación de datos, de imágenes o simuladores que utilizan sistemas informáticos de cálculo, ¿no? Así como manejo de equipos de procesamiento de datos. Y con respecto a los proyectos, en el caso de Europa se encontraron desarrollo de herramientas digitales y acceso a información especializada obtenida de un ecosistema de actores en red que permita la gestión de datos y la construcción de estrategias para el sector retail. En el caso de América Latina, los proyectos encontrados, ¿no? Estaban orientados a fomentar el comercio digital, básicamente. Respecto a los hallazgos en las noticias, a aplicaciones tecnológicas, encontramos lo siguiente, ¿no? Aplicaciones de inteligencia artificial en predicción de inventario, interacción con los usuarios finales, ¿no? También aplicada para desarrollar estrategias de marketing. En el caso de computación en la nube, ¿no? Estamos hablando de soporte a sistemas de gestión de datos y plataformas de comercio electrónico o plataformas de comercio. En el caso de Internet de las Cosas, ¿no? La interacción con artículos, el Digital Signage. En el caso de realidad mixta, interacción también con artículos. En el caso de blockchain, ¿no? Hay sistemas de pagos. Y en el caso de Digital Twins, está aplicado a gestión de espacios y también gestión de inventarios, ¿no? En el caso de empresas y startups, ¿no? Aquí podemos ver de las pocas que se pudieron identificar, ¿no? Está una orientación en el uso de inteligencia artificial y computación en la nube, ¿no? Entre las soluciones que brindan, así como el tema de gestión de inventario, ¿no? Aplicando digital twins o gemelos digitales. Bueno, se identificaron bots conversacionales, ¿no? Hay una serie de empresas que brindan este tipo de servicios, ¿no? Que busca brindar servicios y ofrecer experiencias totalmente individualizadas, ¿no? Analizando los datos de los clientes, guiando a los usuarios a través del proceso de compra y proporcionando recomendaciones de productos, ¿no? De forma personalizada. Respecto a los laboratorios de inteligencia artificial en Walmart, ¿no? Walmart ha instalado una tienda, ¿no? Ha habilitado, de hecho, una tienda con diferentes tecnologías, principalmente inteligencia artificial, ¿no? Donde el primer objetivo que se han trazado es poder identificar o definir el inventario y la disponibilidad del producto, ¿no? Utilizando las diferentes herramientas que le brinda la inteligencia artificial principalmente. La previsión, asignación y abastecimiento de demanda omnicanal, esta empresa Invent Analytics tiene una solución de planificación de minorista basada en inteligencia artificial. Básicamente lo que permite es obtener una mayor precisión del pronóstico, maximizar la disponibilidad, optimizar el inventario para mejorar la eficiencia de la cadena de abastecimiento y mejorar las capacidades de planificación inventario omnicanal, ¿no? Las plataformas de análisis de influencers, ¿no? KOL, ¿no? Acá tenemos el caso de una plataforma que analiza a influencers utilizando inteligencia artificial, ¿no? Para ver quiénes tienen mejor rendimiento de marca. En el caso de Digital Signage, aquí tenemos esta empresa, ¿no? Que tiene una tecnología que permite, digamos, una mayor participación del cliente y la medición de la audiencia de pedidos mediante el aprendizaje automático y la visión por computadoras.
En el caso de Social Commerce, entramos Ícala, una empresa también que está integrando diversas soluciones de inteligencia artificial y otros aspectos, por ejemplo, análisis de comentario de los clientes, está integrándolo con otro sistema que gestiona datos y pedidos de clientes, así como otro sistema que es un chatbot, ¿no? Que orienta o, digamos, asiste a los usuarios que están comprando a través de redes sociales, ¿no? Como Facebook e Instagram. Luego tenemos integración de socios en servicios cloud. Esta empresa, Snowflake, es una plataforma que permite o, digamos, permite la colaboración de los diferentes socios, ¿no? Y las partes interesadas para compartir datos, ¿no? Y que puedan acceder a ellos, ¿no? No solamente los suyos, sino también de sus colaboradores para una mejor integración, ¿no? de la cadena en ese sector. Bueno, identificamos también una plataforma de comercio con 3D, una empresa Ventana, ¿no? Una empresa líder en el espacio de la nube, ¿no? Y de realidad aumentada, ¿no? Habilita estas plataformas de comercio electrónico con visiones 3D. En el caso de realidad mixta, ¿no? Encontramos a Hinojosa, que tiene una herramienta que replica el entorno de una tienda y permite trabajar las propuestas en las instalaciones que requiere el cliente, visualizando los cambios en tiempo real, ¿no? Y también están orientando mucho sus aplicaciones en el diseño de empaques o envases, ¿no? De los productos. El uso de Digital Twin, ¿no? Matterport, ¿no? Una empresa que tiene una plataforma integral de datos en 3D que permite a cualquier persona convertir un espacio en un gemelo digital y que pueda utilizarlo para diseñar, construir, operar, promocionar y comprender cualquier espacio, ¿no? Y por último tenemos la aplicación de un robot, ¿no? Que escanea automáticamente y crea imágenes digitales de las tiendas minoristas y lo hace de forma recurrente, ¿no? Donde dice acá los datos registrados diariamente proporcionan información sobre la estructura de la sucursal, la ubicación de los productos, el inventario real y la rotación de existencia, ¿no? Lo cual, digamos, orienta o permite un aumento significativo en la eficiencia y la productividad en los procesos de negocios minoristas. Eso sería todo de mi parte. Ahora sí voy a dejar de compartir. Gonzalo, te doy pase. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Adel. Muchas gracias, Omar. Invitamos a todos los asistentes del webinar a realizar sus consultas, si es que la desean. También tenemos una consulta por interno con respecto a minería y sus innovaciones. Hemos visto que la inteligencia artificial combinado con el ahorro de agua y el análisis de huella ambiental Esto quiere decir que las inversiones o muchas inversiones tecnológicas en este sector están orientadas a lo que es minería verde. Perdón, ¿puedes repetir nuevamente? No te entendí bien la última parte, Gonzalo, por favor. Sí, con respecto a minería y sus innovaciones, hemos visto inteligencia artificial combinado con ahorro de agua y análisis de huella ambiental. Esto quiere decir que muchas inversiones tecnológicas en este sector están enfocadas en minería verde. Ya, esa es una buena pregunta. En general es importante entender que la información que se está presentando en ese caso tiene que ver con las noticias. O sea, lo que te muestra es qué noticias se han relacionado con las ecuaciones de búsqueda, ¿no? Y qué resultados nos han mostrado. Sin embargo, cuando nosotros miramos y articulamos eso con los otros hallazgos, por ejemplo, claramente en los proyectos que hemos visto que se están financiando a nivel, por ejemplo, del ámbito de la Unión Europea,
se puede identificar que hay una orientación a los temas de sostenibilidad. De hecho, son varios los proyectos y los fondos no son pequeños, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, hay un proyecto que se está financiando en Austria de aproximadamente 9 millones de euros, ¿no? Que solo está orientado a temas de sostenibilidad y vincula mucho la aplicación de tecnologías digitales justo para poder garantizar el tema de la sostenibilidad. Y sí, efectivamente, varios de los temas se están relacionando con la parte de sostenibilidad. En el aspecto ya científico, ¿no? En general, y por lo mismo que estamos hablando de servicios basados en el conocimiento, vamos a poder ver de que lo fuerte, tal cual se vio en la síntesis, ¿no? Cuando mostrábamos dónde están las empresas, dónde se están concentrando, está mucho más orientado a las aplicaciones en inteligencia artificial, ¿no? Y plataformas que aprovechan la computación en la nube, ¿no? Entonces, si quisiéramos plantear dónde está más, ¿no? Los énfasis, según los hallazgos que hemos visto en la revisión de información, estaría en ese último punto. Perfecto. Muchas gracias, Omar. Está clarísima la respuesta a esta pregunta. Invitamos a los participantes, tal vez si tienen alguna pregunta más respecto de estas innovaciones que hemos visto en diferentes sectores, ¿no? Tanto entre entretenimiento, minería, retail, entre otros. A ver, aquí tenemos una pregunta. En minería, ¿qué temas se enfocan más en Latinoamérica? Con respecto a lo que es minería y los servicios modernos, servicios basados en conocimiento, ¿qué temas se solicita o desarrolla más Latinoamérica? Ya, mira, esa es una pregunta interesante porque de hecho cuando hicimos la búsqueda no ha sido fácil encontrar muchas empresas y startups que están desarrollando innovaciones en América Latina. Entonces, de ahí ya puedo darte un primer hallazgo, ¿no? Que en general, al menos a mí me sorprendió bastante ver que ha habido muchas noticias que hablaban de organizaciones que están en África, ¿no? Más de lo que yo esperaba, ¿no? Al inicio, ¿no? Entonces, y se hablaba incluso de bastantes orientaciones por ahí. Y bueno, el resto en general ha sido Europa, o sea, países europeos y en algunos casos Australia y Canadá, ¿no? Donde han resaltado algunos países. Ahora, en América Latina, Chile ha sido el país que más menciones tiene, ¿no? Entonces, y por ejemplo, voy a leerte, porque no hemos hablado sobre las startups por temas de tiempo, pero te voy a leer así un resumen rápido de en qué están metidos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se mete en aplicación de, por ejemplo, tecnologías de rayo X, ¿no? Para poder hacer penetración y mirar. Recuerda que estamos viendo minería subterránea como el gorro, ¿no? El tema para entender cuál es el sesgo, ¿no? Y se orientan a mirar cómo ver la parte de penetración profunda para rendimiento, sostenibilidad, ¿no? Procesamiento, ¿no? El mineral, conocer cómo se encuentra por ello. Temas como orientados a asistentes digitales, también inteligentes, para productividad, es otro de los aspectos que aparecen en alguna de las startups, por ejemplo, que están trabajando en América Latina. Y otros temas están más relacionados con el tema, por ejemplo, de cumplimiento de estándares y normativas internacionales. Eso sería para darte algunos de los que han aparecido de América Latina, pero efectivamente no ha sido sencillo encontrar, incluso usando filtros donde buscábamos que aparezcan más noticias de América Latina, no eran temas muy asociados a ello, ¿no? Muchas gracias, Omar. Nos queda muy claro. También una curiosidad con respecto a la presentación. Hemos visto la parte de retail, y en retail hemos visto que hay temas vinculados al comercio digital, a la predicción de inventarios. Todo esto también ligado a lo que es inteligencia artificial. Vemos que el grueso de las noticias, normalmente, ¿en qué región están de qué región están enfocadas? Gracias, Gonzalo. Digamos, puntualmente, el desarrollo de esto, las noticias se han identificado en países asiáticos, curiosamente, y también Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Digamos,
un poco para poder darte ahí algunos alcances, ¿no? En América Latina tampoco ha aparecido, digamos, como algún país específico, ¿no? Pero principalmente esos países, ¿no? Países asiáticos, Taiwán, Estados Unidos, Reino Unido, ¿no? Las que están desarrollando, o digamos, las que han desarrollado más estas aplicaciones. Bueno, muchas gracias, Ader. También muchas gracias a Omar por esclarecernos bastante respecto a todas las innovaciones tecnológicas que hay en lo que es el sector de servicios modernos, porque en realidad el sector en sí es amplio y dentro de eso, en este trabajo de vigilancia tecnológica, pues hemos decidido dividirlo por verticales. En cada una de esas verticales, pues hay bastantes detalles que ir viendo y la verdad, el mundo de lo que son los avances tecnológicos, pues es infinito, ¿no? Sintetizarlo todo en una hora, pues es una tarea, la verdad, bien difícil. Bueno, Ader, Omar, tal vez tienen algunas palabras de su parte. Sí, yo particularmente lo que quería mencionar es, obviamente cuando hacemos la búsqueda de información en bases de datos estructuradas o en fuentes abiertas, ¿no? Mucho más, digamos, desorganizadas, como puede ser el tema de Internet utilizando metabuscadores, tiene sus límites, ¿no? O sea, no significa, por ejemplo, que no hayan elementos que podamos mirar en América Latina, pero me queda claro que a lo mejor lo que necesitamos hacer ahí es empezar a observar temas mucho más emergentes y para ello tendríamos que aplicar a consulta a fuentes primarias, ¿no? Entonces empezar a hacer un trabajo más ya de entrevistas, de empezar a hablar con cámaras, ¿no? Para poder identificar con universidades, ¿no? Pero obviamente ese trabajo pues es mucho más denso, más largo y requiere una metodología. Pero no, o sea, con esto es lo que trato de decir, no es que no hayan cosas que se estén haciendo en América Latina, pero no necesariamente están visibles, ¿no? Directamente cuando usamos los keywords asociados en este caso a la búsqueda, ¿no? De repente entonces ahí ya entra a hacer otro tipo de profundización, ¿no? Por ejemplo, entrar a revisar cuál es el portafolio de fondos de inversión, ¿no? Que es algo que en algún momento podría hacerse posteriormente, ¿no? Pero ya es como que definir dónde nos enfocamos. Este primer estudio, ¿no? Porque es la primera vez, Gonzalo, ¿verdad? Que estamos haciendo este tema. Entonces ya te da una luz. Entonces tu siguiente paso es entrar a mirar ya en cosas más específicas para poder explorar otros espacios más acotados, ¿no? De información. Eso es lo que quería complementar. No sé, Ader, si quieres mencionar algo más. Sí, digamos, acotar ahí que digamos, este primer esfuerzo, digamos, espero que les sea de utilidad, ¿no? Y que les sirva, digamos, a todos ustedes en poder indagar sobre alguna aplicación, de repente que les ha llamado la atención, que les puede llamar la atención, ¿no? En el informe también, los invitamos para que puedan revisar el informe, donde van a encontrar mucho más detalle de lo que hemos podido brindar ahora, ¿no? Tanto algo así como también en el caso de las empresas y startups, ¿no? Se han colocado los enlaces web, los enlaces de la página web, los enlaces de las noticias, ¿no? Un poco para que puedan visitar la fuente directa, ¿no? Visitar la fuente directa y aparte de la reseña que se ha trabajado, ¿no? Asimismo, en el caso de la digamos, de la revisión de la producción de I+D+i, la producción científica, la producción de tecnología, también hay una descripción un poco más detallada, ¿no? Como bien Amar la había mencionado al inicio, de estos temas y el listado de los proyectos, ¿no? Digamos, tratando de, digamos, ofrecerles información que les pueda servir de valor. Entonces, eso nada más quería agregar y de verdad muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Ader, muchas gracias, Omar, por su tiempo. Muchas gracias a todos nuestros empresarios por haber asistido al webinar. Y bueno, ya estamos en contacto. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.